Jueves 17 de noviembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del 41 al 44. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos se acercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Eco del Evangelio. Contemplamos un momento en la vida de Jesús que nos conmueve en este Evangelio. Y es que mirando la ciudad de Jerusalén, Jesús llora, porque la gente cierra el corazón al verdadero Dios, que es la paz y es el fundamento de su existencia. Jesús vislumbra en este camino de redención el dolor del desprecio y el rechazo a la palabra que ha venido a nosotros. Se avecina para Jerusalén su destrucción. Esto será fruto de su pecado. Anunciará Jesús que no quedará piedra sobre piedra, pero se levantará en 3 días, y será por su muerte y resurrección a una vida nueva. Lucas no subraya la decisión de Jesús, que su corazón se entrega plenamente y se dirige a Jerusalén a dar la vida por toda la humanidad. Al igual que Jesús, miremos a nuestro alrededor y sintamos el dolor que vemos a nuestro alrededor, el desprecio por la verdad y la vida, el sufrimiento por el dominio de la corrupción y el odio. Bienaventurados los que sufren, porque recibirán consuelo. Pidamos a Dios que nuestros ojos y corazón no se acostumbren, no se acobarden, que sintamos como Jesús la pena y el dolor por el abuso y egoísmo que trae tanto sufrimiento. Que seamos sensibles a tantos que luchan por salir adelante y aprendamos a caminar juntos, tendiendo la mano y a no cerrar el corazón. Gracias, Señor, por tu palabra.